hablar de un tema que habla el mundo desde hace varias semanas. Estamos hablando de los incendios en el Amazonas. ¿Y por qué nos preocupa tanto? Más allá de que uno dice que por distancia estamos muy lejos. El tema es que es el pulmón verde del mundo. Y el impacto que tiene el incendio o los incendios sobre el ecosistema mundial es muy importante, pero no lo digo yo, lo dicen los especialistas y hoy está una de ellas con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida a Gabriela Müller. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias por venir. Buenos días, un gusto. Cuando hablamos de impacto global de estos incendios, ¿de qué hablamos? Bueno, en realidad los incendios, primero tenemos que saber que es una práctica frecuente, es una práctica común, generada, por supuesto, por el hombre. Hay incendios naturales, pero estamos hablando de otro tipo de incendios, que son incendios provocados, y eso es una práctica común porque es una forma de deforestar y de limpiar los campos para la producción de granos o de actividad agrícola o ganadera. Entonces, y es una práctica de siempre, solo que en este contexto en particular ha tomado una dimensión que ha excedido completamente lo que suele suceder, ¿no? Estamos hablando de que es una práctica habitual, pero no debería serlo, digamos, porque aquí no queda absolutamente nada, se arruina incluso hasta el suelo. Sí, sí, la consecuencia que puede llegar a tener estos incendios y la magnitud en particular de este incendio no tiene solamente consecuencias sobre la biodiversidad, sobre el suelo, sobre el lugar en particular, sino sobre el clima. En especial, Amazonas tiene una influencia muy importante porque produce la humedad que es la fuente, es el combustible de la precipitación que se produce en toda esta región. Entonces, en realidad, la fuente de humedad de nuestra precipitación, el origen está en esta región. O sea, que estos incendios pueden afectar el régimen de precipitaciones que nosotros tenemos también aquí en nuestro país. Sí, exacto. Porque esta humedad viaja, digamos, por corrientes, gracias, viaja por ríos, en realidad son como ríos de humedad, que viajan enormes distancias y cubren todos los países, Paraguay, Bolivia, Perú, el norte de Argentina, incluso parte de Chile. Y es la fuente de el combustible de la precipitación que se produce en esta región. O sea que pueden ser, estamos hablando de precipitaciones que pueden ser incluso mucho más intensas, con volúmenes mucho más importantes, que podrían provocar más inundaciones. En realidad, ¿o no? Bueno, ahí hay una componente importante porque el impacto no es tan directo. El impacto de si hay una intensificación de los eventos extremos es un poco indirecto. Y es producto de que hay otro de los elementos muy importantes que juega un rol fundamental en el Amazonas, y es en la absorción de dióxido de carbono. El Amazonas absorbe billones de toneladas de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son los responsables, o sea, el aumento de estos gases son los responsables del calentamiento global. Entonces, en este momento el Amazonas no está siendo un sumidero de dióxido de carbono, sino está siendo un generador. Entonces, todo ese dióxido de carbono adicional que se está liberando a la atmósfera agrava un problema que ya es muy grave, que es el del calentamiento global. Y el calentamiento global quizás no lo percibimos en el aumento de la temperatura, porque hablar, por ejemplo, a nivel global, el aumento de la temperatura ha sido de 1,5 grados aproximadamente y sigue aumentando. En esta región, en particular en Santa Fe, nosotros hicimos un reciente estudio que lo publicamos y demostramos que el aumento de la temperatura en los últimos 60 años ha sido aproximadamente de un grado promedio. Pero claro, un grado promedio uno no lo percibe. Pero sí esto se percibe en la exacerbación de los eventos extremos.
en eso es donde se percibe el justamente el cambio climático, porque ahí sí hay aumento de todos los eventos extremos, tanto de precipitación, como de sequías, olas de calor, y una cosa que es muy importante es cómo se distribuye la precipitación. La precipitación en esta región se produce la mayor, digamos, cantidad durante los meses de octubre y marzo, con un pico durante el verano y un mínimo en el invierno. Pero lo que hemos observado es que se está distribuyendo de una forma diferencial. Se concentra en pocos días, precipitaciones muy intensas, principalmente en el verano. Entonces, quizás no es tanto la cantidad de más que llueve, sino cómo llueve. Exacto, cómo llueve. Y las consecuencias, obviamente, que esto tiene. Exacto. Hablábamos de los impactos que tiene en el ecosistema, tanto en el régimen de lluvia como en el calentamiento global. Lo que uno se pregunta, porque colateralmente estamos hablando de muchas especies que viven en esta zona, tanto de flora como de fauna, que, bueno, no solamente corren peligro, hay muchas que se han extinguido ya en estos periodos de deforestación por este tipo de incendios. Sí, el impacto que tiene sobre la biodiversidad es realmente muy lamentable, y incluso porque en particular en Amazonas vive una de cada 10 especies que existen en el planeta, y muchas aún no se conocen. Hay muchas especies que están en el Amazonas que se sabe y que no se conocen, tanto animales como vegetales. Toda esta biodiversidad está en serio riesgo, y aparte de las comunidades, ¿no?, que viven en esa región, comunidades indígenas. Decías, Gabriela, que esto es una práctica común, el tema de, bueno, la quema para generar espacios para la agricultura. No pasa solamente en Brasil esto. Sí, lamentablemente pasa en muchas partes del planeta, en particular en Sudamérica, es una práctica muy frecuente, muy antigua. Pasa en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en el noreste de Argentina, en el norte de Argentina también, en todo lo que sea la región llamada la cuenca del Gran Chaco, que la parte del extremo sur es el norte de Argentina, que la deforestación ha sido incluso superior que la del Amazonas. Exceptuando esta situación ahora en particular, puntual, ¿no? Pero incluso ha sido superior. Y bueno, son prácticas que están reglamentadas, pero el problema son los controles, ¿verdad? El tema, ahí voy, porque a raíz de esta situación de incendio se ha generado una fuerte disputa internacional sobre cómo se debe trabajar con el medio ambiente. Hay reprimendas por parte de los europeos para con, bueno, el presidente de Brasil, más allá de los cruces políticos. Y el tema es, si el Amazonas es solamente una responsabilidad de Brasil, de Bolivia o de Colombia, que comparten la selva, o si es una responsabilidad mundial mantenerla y controlar que esto no se repita. No, en realidad es una responsabilidad mundial, pero por supuesto la tutela la tiene Brasil. Entonces depende de la política del gobierno de Brasil qué se hace con esa reserva, ¿no?, con esa floresta. Mucha gente dice, pero es imposible controlar un espacio tan inmenso y de tan difícil acceso. Pero por supuesto hay organismos de control que lamentablemente este gobierno ha diezmado, y los controles justamente son los que no se han estado ejerciendo en el último tiempo, y esas son las consecuencias, ¿no? Han aumentado los incendios con respecto a esta misma época del año en Brasil en un 80% este año. Y eso es justamente falta de control. Nosotros comentábamos fuera de cámara, en las últimas horas se detuvieron a 3 personas en Brasil acusadas de producir estos incendios de manera intencional en 5.000 hectáreas. ¿Escucharon bien? 5.000 hectáreas quemadas. ¿Cuál es el mensaje que debe dar, más allá de obviamente toda esta batalla conjunta que se está dando para apagar el fuego, para que las llamas no avancen? ¿Qué mensaje debe dar esto que pasa en Brasil a toda la comunidad mundial? Bueno, estas tragedias, digamos, son oportunidades para la toma de conciencia. Yo creo que los científicos estamos para justamente decir qué es lo que pasa, cuáles son las consecuencias, hacer un diagnóstico y decir cuáles son las consecuencias de eventos como este. Los comunicadores son
están para justamente comunicarlo y la sociedad tiene que tomar conciencia. O sea, todos tenemos que tomar conciencia como individuos, como sociedad global, de la necesidad profunda que hay de hacer un cambio inmediato, porque el problema de este calentamiento global, de este cambio climático, que está ocurriendo a una velocidad que no le da la oportunidad a muchas especies de adaptarse. Entonces, tampoco sabemos los humanos si vamos a tener ese tiempo de adaptarnos a todos los cambios que ya están sucediendo y que van a seguir sucediendo y que se van a ir intensificando, pero en muy corto plazo. Hace 20 años atrás, cuando se comenzaba a hablar de cambio climático, se hablaba de cambios hacia fines de siglo. Esos cambios que estaban previstos para fines de siglo, ahora estamos hablando de que esos cambios ya están sucediendo y algunos ya van a suceder en lo que hace a los valores pronosticados o previstos para el año 2020-2030. O sea, ese fin de siglo se ha adelantado unas cuantas décadas. O sea, el problema es inminente, es urgente y depende de la sociedad de hacer justamente presión a nuestros gobernantes para que se cumplan con los acuerdos internacionales. Eso es fundamental, porque hay acuerdos internacionales, eso está, digamos, reglamentado y regulado, pero esos acuerdos no se cumplen. Ese es el gran tema. Arrancábamos hablando del impacto que esto tiene en las precipitaciones, en el volumen de los ríos. Se va a estar desarrollando un curso aquí en Santa Fe sobre la cuenca del Plata. Qué importante hablar de esto justo en este momento. ¿A quiénes está orientado este curso que están planificando y cuál es la idea eje que tiene? Sí, es un seminario internacional que estamos organizando en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y el Instituto Interamericano para el Cambio Global. Este seminario va a tener lugar durante el mes de septiembre, va a ser una semana intensiva. Vamos a contar con 40 participantes de países de América, principalmente la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata porque básicamente tenemos problemas comunes, ¿verdad? Y 20 conferencistas, también de distintas partes de América, científicos de primer nivel, especialistas en toda la temática del cambio global. Y dentro de este seminario va a haber una actividad en particular que va a ser abierta al público, gratuita. Se va a desarrollar el día 12 de septiembre a las 3 de la tarde en el Foro Cultural y va a ser un diálogo entre ciencia y política. Va a ser un espacio de reflexión acerca de la interfaz, ¿no?, entre ciencia y política para evaluar la situación actual. Y lo que hablábamos recién, la importancia de los controles, la importancia de la toma de decisiones políticas a la hora de preservar el ambiente, porque no solamente depende de, bueno, tratar de una ley que quede muerta, sino una ley que después se cumpla en la práctica, porque aquí en el país tenemos muy buenas leyes, las de bosques, por ejemplo, pero no todas se cumplen. Sí, bueno, justamente uno de los disertantes, porque este foro va a tener dos momentos. En un principio se van a presentar dos estudios de caso, donde van a ser ejemplos de trabajo conjunto entre la ciencia y la política para resolver un problema concreto. Y uno de los especialistas justamente nos va a traer esa temática. Y la otra parte del foro va a ser un diálogo entre un grupo de referentes que representan el sector científico, socioproductivo y gubernamental, y van a discutir justamente todas estas temáticas, pero desde el punto de vista integral, ¿verdad? Porque la ciencia y la política tenemos que estar juntos trabajando y eso no es algo que sea fácil de lograr. Entonces la idea de este espacio es tener esa posibilidad de hacer este conversatorio y con participación, por supuesto, del público. Así que invitamos a todos los interesados, a todos los santafesinos, a la audiencia, a ser parte de este gran evento, que es un esfuerzo grande. Convocar a tanta gente, claro, en estos tiempos, pero vale la pena. Sí, porque hay que cuidar la casa, que es de todos. Exacto. Gracias, Gabriela, por venir. Un gusto, muchas gracias, buenos días.